Pedro Cholula se localiza a 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Puebla. A una altura de 2.146 metros sobre el nivel del mar, frente al hermoso paisaje de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El día de hoy hablaremos únicamente de la zona arqueológica y el santuario de la Virgen de los Remedios. La construcción más importante de la zona arqueológica es el Templo de Tláloc. La Gran Pirámide está considerada como la más grande del mundo en volumen total. Mide 62 metros de alto, formada por ladrillos de adobe que, por las medidas de su base, de aproximadamente 400 metros por lado. Hoy te estoy limpiando para restaurar esta parte. ¿Con qué se deteriora? Este es musgo. Este es el musgo. Sí. Hierba. El musgo y la hierba es la que descompone todo esto. ¿Por qué? Nace la hierba. Nace la hierba y empieza a destruir, ¿no? Empieza a echar raíz, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cada cuándo le tienen que estar quitando? Pues de años atrás hasta ahorita. Vamos, imagínense así, quitarle todo, tiene que ser muy preciso, ¿no? No muy preciso, pero sí, de modo que se caiga todo el musgo. ¿Y cómo es el de la piedra? ¿Cuál piedra? Bueno, el de la figura que está aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto tiempo llevaría quitarle todo el musgo? No, la verdad no tengo idea. Máximo así como está, una semana. Una semana. Ok, muchísimas gracias. Es una de las pirámides más voluminosas del mundo, y durante mucho tiempo permaneció en el olvido, creyéndose que era una montaña, sobre la cual fue construido un templo católico en la época colonial. Este templo fue abandonado 100 años después de la caída de Teotihuacán. El Santuario de la Virgen de los Remedios es una iglesia construida en 1594 sobre el Machihualtépetl o Tlachihualtépetl Cholulteca, la cual está dedicada a la Virgen Conquistadora de Hernán Cortés, Nuestra Señora de los Remedios. Es uno de los lugares más famosos de peregrinación en México.
pues es costumbre que en el mes de septiembre acuden miles de peregrinos y visitantes para estar unos momentos con la protectora de Cholula. El interior está ornamentado y decorado al estilo barroco republicano, con altares de madera y yeso, decoración blanca y dorada en bóvedas y muros. La cúpula circular está decorada con pinturas alegóricas y las pechinas llevan a los cuatro doctores de la Iglesia Latina. El exterior, con decoración policromada de azulejos, siguiendo fielmente el viejo ejemplo poblano. La cruz que se encuentra en el atrio data de 1666. Es del mismo tipo que la de la Capilla Real y la de San Miguel Tianguisnáhuatl, ya que posee los mismos adornos. En este altar, algunos de los feligreses y devotos de la Virgen de los Remedios colocan ofrendas a los milagros que han sido realizados. Fotos, ramos de novia o quinceañeras, listones con mandas. Un centenar más de artículos personales ponen en evidencia la fe que se le tiene a este templo religioso. Y con esta panorámica nos despedimos. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. O más aún, de su completo interés.